Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Ciencias Naturales de tercer grado. Soy la maestra Gloria Leticia Santos de la Escuela Ramón Rosa, El Paraíso de Copán. Espero que estén bien y animándolos a seguir estudiando en casa. Tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, para el bienestar de su familia. En breves instantes vamos a conocer el cuidado de la higiene, lavado de nuestras manos. Entre los pasos para lavarse las manos tenemos: mojar las manos con agua, aplicar una pequeña cantidad de jabón, frotar las palmas de las manos, frotar los dedos, frotar las uñas en las palmas de la mano, frotar la parte posterior de cada mano, enjuagar con agua limpia, secar con una toalla limpia o con papel. Muy bien, niños, les traigo una pequeña actividad en la cual podrán observar dos imágenes de diferentes productos. Puede ser de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar únicamente el producto de origen vegetal, porque es el tema que vamos a desarrollar. En la siguiente imagen tenemos un queso. Silla. Pensemos, ¿cuál es considerado como origen vegetal? La silla, excelente, niños. Siguiente. Aceite. Gasolina, pensemos. Aceite, muy bien. Siguiente, anillos. Verduras, pensemos. Excelente, verduras. Siguiente, abrigo. Papel, pensemos. Excelente, papel. Siguiente, frutas, faja. ¿Cuál es considerado como origen vegetal? Pensemos. Frutas. Muy bien, niños, lo hicieron excelente. Los componentes y herramientas que utilizamos en nuestra vida cotidiana está formada por algún material. Varios objetos como la ropa, el papel, los libros y las herramientas se clasifican de acuerdo a su origen en materia de origen vegetal, materia de origen animal y materia de origen mineral. En esta clase hablaremos de la materia de origen vegetal. Podemos decir que los materiales de origen vegetal son los que se obtienen directamente de las plantas, árboles y arbustos para fabricar diferentes objetos y para nuestro consumo. Desde sus orígenes, el hombre se ha aprovechado de la explotación de árboles, obteniendo materia prima para elaborar directamente productos para satisfacer sus necesidades. Con la obtención de estos materiales ha sido posible confeccionar prendas, construir embarcaciones, armar herramientas y obtener muchos otros productos. Entre los principales materiales de origen vegetal extraído de las plantas están el algodón. Este es una fibra vegetal de gran importancia económica como materia prima para la fabricación de prendas de vestir, ropa de cama, de limpieza. El algodón es muy suave al tacto y fácil para conseguir y trabajar. El caucho es un material que surge de la savia de la planta hevea con una consistencia leñosa llamada látex. Es normalmente empleada para elaborar llantas, artículos impermeables como bandas,
botas, guantes, capotes, pelotas, etc. Posee una gran ventaja en cuanto a su elasticidad y resistencia. Madera. Es una sustancia dura y fibrosa que se obtiene del tronco y rama de los árboles. Este material se caracteriza por su resistencia y abundancia en el medio ambiente. Las principales aplicaciones de la madera son las siguientes. Para la fabricación de mobiliario, por ejemplo, mesas, sillas, muebles, escritorios, etc. También para la construcción de viviendas como vigas, puertas, ventanas, pisos. Como combustible, la madera se usa como leña en las hornillas y hornos para cocinar. También se usa para la obtención de los productos derivados como el papel, cartón, entre otros. Para otros usos como juguetes, obras de arte, instrumentos musicales, utensilios de cocina, objetos para decoración de hogar. Lino es una palabra herbácea de la cual es utilizada comúnmente la fibra de su tallo. Aquí podemos observar la producción y obtención de la fibra en hilo, donde se cultiva, se arranca, se junta en manojos, se deja a la intemperie para aflojar el tallo que quede libre de fibra. Y la obtención de productos final es la tela lino, que seguidamente será utilizado para confeccionar prendas de vestir, como vestidos, blusas, pantalones. Otro de los productos de origen vegetal es el corcho, que es un tejido vegetal constituido por varias capas de células muertas, que recubre la parte exterior del tronco y las ramas de algunos árboles, en especial del alcornoque. Se caracteriza por ser impermeable y elasticidad y se emplea en numerosas industrias como la del calzado, pisos para casa, tapón de botellas de vidrio, etc. Resina. Sustancia orgánica de consistencia pegajosa, transparente o translúcida, que se solidifica en contacto con el aire. Es de origen vegetal que se obtiene artificialmente. Es muy valorada por sus propiedades químicas y sus usos asociados, como por ejemplo, la producción de barnices, adhesivos, y como preservantes de alimentos. También es un constituyente habitual de perfumes. El cáñamo es una fibra que se obtiene del tallo y de las plantas cannabis, la misma que se puede emplear para elaborar fibras textiles y preparar semillas y aceites ricos en grasas, como aplicaciones medicinales, como tratamiento de psoriasis, acné, preventivos del cáncer, hidratación de piel y de cabello. También el hombre se ha aprovechado de la agricultura para expresar recursos naturales como las hortalizas, tubérculos, frutas y cereales. Hortalizas son conjunto de plantas cultivadas en los huertos. Se consume como alimentos crudos o cocidos. Entre ellos se incluyen las verduras. Es la hortaliza que se cultiva para aprovechar las hojas y los tallos tiernos.
Se comen frescas, en ensaladas y también cocidas. Ejemplos: pepino, brócoli, coliflor, lechuga, apio, repollo, berenjena, ayote, tomate, chile dulce, etc. Legumbres. Son los productos formados por una vaina que encierra en su interior una semilla o una hilera de semillas. Ejemplo de ellos son los frijoles secos, los garbanzos, lentejas y chícharos. Los tubérculos. Es la parte de un tallo subterráneo o raíz engrosado que acumula los nutrientes de reserva la planta. Ejemplo, papa, yuca, remolacha, camote, zanahoria, rábano, etc. Frutas. Son aquellos frutos que se comen, se obtienen de plantas cultivadas o silvestres. Son de sabor generalmente dulces o ácido. Su aroma intenso y agradable y sus propiedades nutritivas suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o como postre. Entre ellas están la sandía, el melón, la naranja, la manzana, peras, uvas, piñas, etc. De ellas obtenemos muchas vitaminas y minerales como potasio, magnesio y fibras que necesitan nuestro cuerpo para crecer sanos y fuertes. Cereales. Los cereales son los alimentos más importantes en la dieta humana y animal debido a sus altas cualidades nutritivas, ya que contienen hidratos de carbono, proteínas, sales minerales y vitaminas y nutrientes indispensables para el ser humano, además de bastante fibra. Incluye el trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, etc., de los cuales obtenemos harinas para pan. Cereales refinados. Es conveniente del uso de materiales de origen vegetal como la madera, es que requiere el consumo excesivo de los bosques o selvas, así también como el uso excesivo de los suelos. Estos resultados en graves problemas para el medio ambiente, ya que se necesita décadas para recuperar y son esenciales para el mantenimiento de la vida y de los ecosistemas. En conclusión, podemos decir que los recursos naturales de origen vegetal son vitales para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. Pero, por ejemplo, la tala de los bosques de manera indiscriminada y la explotación de los suelos causan grandes problemas para el medio ambiente y, por ende, para nosotros mismos. Entonces, hay que pensar en la consecuencia de los actos provocados por el hombre y adquirir conciencia para que mañana no sea demasiado tarde. Recuerda que los recursos vegetales son un tesoro para nosotros. Muy bien, niños, saquen su cuaderno, anoten tarea. Anota en tu cuaderno algunos materiales de origen vegetal que se encuentran en tu casa. Muy bien, niños, te queremos estudiando en casa. Espero que tomen todas las medidas de bioseguridad por tu salud y la de tu familia. Muy bien.